Apasionado por la música, el galardonado productor Juan Carlos Paz y Puente cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria. Fue uno de los miembros fundadores de la Academia de Música Fermata, primera escuela de música contemporánea en el país, reconocida oficialmente por la SEP. Como músico, comenzó a tocar la batería, a hacer transcripciones y gráficos e hizo arreglos para conocidos artistas mexicanos y españoles. A Paz y Puente se le dio el cargo de vicepresidente senior de marketing y A&R para Warner Music México. Trabajado con una extensa lista de artistas como Carlos Santana, Celia Cruz, Maná, Café Tacuba, José José, David Foster, Alejandro Fernández y Emmanuel, por nombrar solo unos pocos. Como productor del disco Vida Loca de Francisco Céspedes, ganó 3 premios Amigo en España, incluyendo el Mejor Nuevo Artista Latino, con la venta de más de 1 millón de álbumes en todo el mundo. Recientemente, y gracias a su vasto currículum, se dedica a asesorar a artistas, compositores, productores, managers, compañías y escuelas de música. Juan Carlos Paz y Puente. Qué gusto verte, Juan Carlos. Muchas gracias. Igualmente. Me da muchísimo gusto estar platicando contigo hoy. Sé que eres el creador de una grandísima escuela de música en México que se llama Fermata. Nació a partir de una necesidad como de ponernos de acuerdo entre los músicos, porque nosotros llevábamos ya mucho tiempo trabajando profesionalmente en el medio y nos dábamos cuenta que como que la información básica entre los músicos no era la misma para todos. Inventamos un método para leer y escribir y oír. El lenguaje musical es el mismo para todos, pero lo hicimos de otra forma, lo hicimos muy práctico, muy, muy directo y muy como desde el punto de vista del músico que ya había pasado por ahí y que había sido muy difícil que alguien te enseñara. Entonces Fermata nace de ahí, realmente fue inventar la escuela que no tuvimos. Y se llamó así porque teníamos un grupo que se llamaba así. Y teníamos una compañía de producción y hacíamos jingles y cosas, y se llamaba así. Entonces, por eso se llamó así. Han salido muchos de los grandes músicos mexicanos que ahorita ponen en alto a nuestro país en muchos otros países del mundo. ¿Cómo quién nos cuentas así que haya salido de esa gran institución? Te puedo decir de Natalia Lafourcade, que estudia ahí, Jimena Sariñana, Pablo Hurtado del grupo Camila, Alexander Acha, María Bernal, los chavos de los Liquids. Ya pasó suficiente tiempo para que yo pueda ver que eso que era una barbaridad, ¿no? O sea, decir que nuestros alumnos algún día van a ganar Grammys y estar en el Auditorio Nacional, era como... Hubo que esperar 20 años, pero ya pasaron. Nos costó 7 años dinero, Fermata. Eso no lo sabe nadie. Los primeros 7 años, Mario y yo, trabajamos en 1000 cosas para ponerle lo que necesitábamos. O sea, era un drama. Se ve que comprar una batería era un drama. Entonces, cuando llevábamos 3 años, me invitó Julio Sanz, en paz descanse, que era presidente de Warner en México, a ser director artístico. Y ahí fue otra manera de ayudarles a cumplir sus sueños a varios artistas también. Ya no en el salón de clases, pero ahora en el mundo real. Cuando vi la lista de gente, de grandes artistas con los que has trabajado, más bien ahorita, como te dije, la pregunta es ¿con quién no has trabajado de los grandes talentos mexicanos? Es increíble. Pero de todas esas personas, platícanos de alguien, de ejemplos de algunos que hayan sido un impacto fuerte para ti. Sin duda, la primera es Rocío Dúrcal. De verla, de percibir esa belleza increíble, exterior, interior, esa sonrisa, esa fuerza, esa personalidad y ese encanto. Hola, Juanca, ¿no? Mucho gusto. Tú eres el baterista, sí. Yo ahí ya derretido, ¿no? Empecé la primera canción y ella empieza a cantar. Como si estuviera en Bellas Artes. Así, normalito. Y ahí, toda mi realidad hizo así.
Y ahí me di cuenta que eso que parecía muy simple no tenía nada de simple, porque había que estar a la altura de ella y había que hacerlo bien, muy bien. Fue la experiencia que cambió todo mi mapa mental de lo que es ser un profesional a otro nivel y lo que es ser del montón. Después me di cuenta que esos artistas que en esa época eran los artistas normales que veíamos en todas partes, hoy no son nada normales, hoy son los top. O sea, ese grupo de entre José José, Camilo, Juan Gabriel, La Durcal, pues sí estaban en otro nivel. Y siempre es bueno tener esas referencias de esos monstruos, ¿no? Para poder ayudar a que estos otros artistas con los que he trabajado también puedan llegar a donde quieren, ¿no? Yo tengo una teoría personal. A ver. Yo encuentro que la gente entre más arriba está, en el ámbito que sea, es más sencilla. ¿Coincides conmigo? ¿En tu experiencia has tenido ese tipo de encuentros que te hagan? Bueno, ahorita lo decías con Rocío Dúrcal, lo cual me habla de una, pues ya de una altura de otro nivel. Me ha tocado lo mismo siempre. Los grandes, 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 más grandes, son los más sencillos. Así me ha tocado con Plácido Domingo, me tocó conocer a Frank Sinatra y hacer algo ahí. Y bueno, o sea, pero después de eso sí te echas a perder un poco, porque cuando llega cualquier otro personaje que ha tenido un poco de éxito y su actitud es como si fuera lo máximo, pues no hay manera. Con mucho gusto recibo a mis grandes amigos, grandes aliados, grandes compañeros, que son mis consejeros y director del Centro Cultural Rosa de los Vientos, y tenemos invitado a Juan Carlos Paz y Puente. Hola Jorge, Arnoldo, Juan Hola. Carlos, Jaime, Sierra, mucho gusto en estar aquí con ustedes. Bueno, gracias otra vez por la invitación. Hola a todos, mucho gusto. Este tema del que hemos platicado tú y yo, Bárbara, de cómo lograr que las generaciones nuevas se acerquen más a la cultura, ¿no? Pero en el fondo yo me fui dando cuenta que más que nosotros decirle a los jóvenes cosas, hay que preguntarnos y preguntarles qué entienden por eso. Y en ese momento, justo yo dejé Fermat en el 2008 más o menos, y salí de Warner en el año 2000, es cuando viene el primer gran golpe a la música, que es la llegada de iTunes y la digitalización de la música. Y en eso viene el golpe 2, que es que empieza a haber otras formas de escuchar música y se vuelve gratis la música. Y luego viene el tercero, que es a partir de los smartphones. Y viene social media y las redes sociales. Y ahora, ¿cómo le hacemos para hablar de cultura y de expresiones artísticas que quizá no tienen a la mano, para que les importe? Porque si no les importa, si no se interesan, entonces no va a pasar eso, ese preservarlo, el querer defender algo, querer continuar algo. Entonces, me he enfocado un poco en ese tema y tomando la música como referencia. ¿Cuántos mexicanos no han puesto a México a través de su música en alto? De veras que contamos con un legado musical muy importante que hay que reacomodarlo, rediseñarlo para que siga funcionando. Hace dos días me tocó hacer parte de como la producción artística de un concierto de Edith Márquez que fue virtual, que ese es parte del cuarto golpe. Exacto. Un concierto a todo lo que da, con todo el montaje, sin gente. Y fue con un mariachi, nada más, mariachi y ella cantando en vivo todo. Y ese mariachi ensayó varios días y todos con partituras, porque hubo que montar un montón de temas nuevos y de arreglos nuevos. Y es, la gente no lo sabe, cree que el mariachi solo están ahí viendo qué pisada hay y en la fiesta, ¿no? Y no, todos con sus partituras, todos leyendo, todos ensayando y sonando increíble. Y es un mariachi. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo hacemos de que los jóvenes sepan eso? Yo lo que he experimentado, que ha servido mucho, porque de alguna manera corremos el riesgo, como dicen, que se pierda toda una tradición. Lo que hay que hacer es una especie de hibridez, mezclar esa orquesta, como tú lo decías, Juan Carlos, por ejemplo, con el mariachi,
Y también en cuestión educativa, hacer que los alumnos de cada una de las áreas, por ejemplo, Fermata, que estaba muy enfocado a lo pop, al jazz, etcétera, ya por decir una escuela como la Escuela Superior de Música o el Centro Cultural Rosa de los Vientos, acercarlos a esos lenguajes, incluso a las orquestas. O sea, estamos viviendo una desgracia muy fuerte que están cerrando orquestas en Estados Unidos y en todo el mundo. Y la fórmula, de alguna manera, ha sido esta de poner a lo mejor música de películas, etcétera. Entonces, ir cerrando esa brecha es súper importante, pero para mí el punto central es sobre todo, y lo platicaba hace dos días con otros consejeros, es el que llegue el sentimiento. Yo sigo sintiendo que muchos de los músicos siguen encasillados en la técnica y en cosas muy frías, y para mí lo más importante del arte es que llegue a todos. Entonces, eso es lo que pienso que tenemos que trabajar mucho. El otro día llegó mi hijo de 12 años con un iPod chiquitito. Me dijo, mira, ¿te gusta? Y le pone play. Y oigo un bajo, una batería, una cantante, una guitarra y un teclado. Con groove y con onda y armónicamente muy bien, y una línea de bajo padrísima, y una cantante haciendo una cosa, y le digo, ¿y eso qué es? Me dice, lo hizo mi amigo. Le digo, ¿qué amigo? Devon, que está aquí en mi cuarto. Y le digo, pero yo no sabía que Devon era músico. Me dice, no, mira, así. Y pone una app con botoncitos de colores. Los rojos son baterías, los azules son bajos, los verdes son guitarras, los amarillos son voces. Que ya son pedazos grabados y tú escoges el que te guste. Entonces, esta línea de bajo y esta guitarra con este, y todo está en sync, todo está en el mismo tono, incluso las voces. Y en ese momento dices, ah, ya quedó, esto es. A lo mejor son 4 compases que se repiten. Ya son los famosos share. Ajá, y se va instantáneamente a su Facebook o a Instagram o donde sea, y entonces ya le ponen la foto y la selfie y no sé qué, o la cara, y ya adiós, y ya. Y lo peor, mejor, es que entonces empiezan los likes. Y entonces viene ya esta cuestión del, ¿y cuántos likes tengo? Y si tú naces con eso y vives eso, pues crees que de eso se trata. ¿Quién va a tocar el fagot? ¿Quién va a estudiar clarinete? ¿Cómo convencemos a un niño de 13 años de estudiar el clarinete? Pero recordemos que ni eso logró frenar la aparición de gente como Bernard Herrmann o como un Korngold o compositores que luego, incluso mexicanos como Silvestre Revueltas, que se convirtieron en creadores de música específicamente diseñada para los filmes, ¿no? Y maravillosa, ¿no? Entonces todo aquel mercado y esos editores que publicaban tremendos volúmenes de partituras y trozos de piezas de cualquier compositor con moods, ¿verdad?, adecuados a determinadas escenas, pero no logró eliminar la verdadera el verdadero arte de crear una pista sonora, una banda sonora para una película. Pero todo este tema a mí me aterra igual, y después de ver Black Mirror también me aterró más todavía este tema de que la gente pueda vivir a la expectativa de los likes que tenga una publicación. Así como en el aprender un instrumento, que ahorita mencionabas, es toda una tortura o es algo muy difícil, pero creo que la gente que lo hace goza mucho no solamente el resultado, sino el proceso. Cuesta trabajo, ¿no? Empezar a ver ese futuro, de dónde va a parar este estar haciendo yo escalas, ¿no? ¿Dónde va a ir a parar este estar haciendo yo esta serie de ejercicios, ¿no? Y un buen maestro es el que enseña precisamente que hasta con eso se puede hacer música, y que ese proceso es una delicia también, ¿no? Porque es estar como construyendo, es como poner pequeños ladrillos, ¿no? Entonces, la otra cosa, estas aplicaciones que te dejan picar un botón e ir armando de pronto una pieza, yo creo que eso no es necesariamente malo. Lo malo es justamente el considerar que es una gran obra de arte, o considerar que el consenso de una gran mayoría lo valida como algo que es lo que debe ser, ¿no? Entonces, lo importante es como contrarrestarlo con la reflexión, con el diálogo con los chavos también, acerca de qué es lo verdaderamente valioso en este tema de la música y de la creación musical, ¿no? Y de la ejecución también, ¿no? Entonces, lo verdaderamente valioso no es lo fácil, ¿no?, sino justamente lo que cuesta un poquito más de trabajo. Ese gozo en el sufrimiento, y por eso de veras decimos, es que no es para todos, pero
es lo mejor que te puede pasar. Para mí ser músico es, o sea, lo mejor que pudo pasarme. Una vez que lo vives y una vez de que te das, porque además la música es tan noble, de que no te sale y no te sale y de pronto te sale un poquito y luego te sale más y después sí te va a salir. Eso no tiene igual. El punto es cómo hacemos que alguien llegue ahí. Yo pienso que tiene que ver con un momento histórico que estamos viviendo también, ¿no? Que decías de la inmediatez, de lo que decía Jorge, de la tecnología, porque está pasando y no es exclusivo de la música. Eso es lo increíble, ¿no? O sea, también pasa. O sea, pareciera que para estudiar teatro es que forzosamente tienes que ser actor de teatro, ¿no? O tienes que pasar por ese proceso, pero pues también puedes ser actor de cine y también puedes ser locutor y también hay muchísimas opciones, ¿no? En el caso de la danza pasa exactamente lo mismo, ¿no? Todas estas dinámicas como las que hablabas en el caso de la danza son los concursos y los yom y los trom y los cher y los tal, que uh-huh. finalmente hacen crear un imaginario que no existe en el mundo profesional. Porque, como Correcto. Decía Arnoldo, una cosa es hacer algo con un poco de ayuda de la tecnología, como lo planteabas, que el amigo de tu hijo, y otra cosa es tener el proceso de una obra creativa, ¿no? De un proceso artístico verdadero, sea en cualquier disciplina. Pero de pronto creo que también buscar estos puntos medios para los estudiantes, digamos, de música, sería también interesante. O sea, es decir, estar más cercanos a la gente, más cercanos a la realidad de lo que está pasando ahorita. Porque si de pronto yo me considero cierto tipo de artista, nada más para cierto tipo de gente, también puede caer en un error, ¿no? O sea, es decir, creo que medularmente yo pienso en la historia de las artes, de la música, de la danza, del teatro, y yo siempre les digo a mis alumnos en broma que si Shakespeare estuviera vivo, yo lo único que sí sé y estoy seguro es que no estuviera escribiendo lo mismo que escribió hace 400 años. Ni cualquiera de nuestros músicos maravillosos, el que ustedes quieran, ni de los coreógrafos maravillosos, porque eran gentes, pues para su época en avanzada, contemporáneos a su época, con mucha ruptura y demás. También pienso que nosotros asumimos de pronto un código pedagógico de enseñanza, de repertorio, como un hecho total y absoluto de un momento, ¿no? Y siento que ahorita estamos avanzando en 10 años lo que antes avanzábamos en 50 o en 60 años, ¿no? Y es creo que un reto para las instituciones de educación superior grandes, porque el actualizar planes de estudios y programas no es tan rápido y tan fácil. El mundo va más rápido. Algo de lo que ha pasado mucho es la pérdida de la capacidad de concentración. Uh-huh. La gente no tiene espacio para concentrarse. Una obra de 3 horas es así como que una locura. Si tú entras a cualquiera de las obras que se tratan de manejar, si está por encima de los 3 minutos y medio, ya está fuera. Y es imposible pasar a una nueva, mantener la cultura si no se tiene una capacidad de concentración. Y un músico requiere alta capacidad de concentración. ¿Cómo le hacías tú en escuela para esto, para lograr que la gente se concentre? Y tiene que ver con lectura y tiene que ver con muchas cosas. Esta falta de concentración, de que todo tiene que ser rápido, inmediato. Buscar qué tema, qué ejemplo o qué cosa iba a ser algo que captara su atención. A veces en la materia de composición, por ejemplo, composición de canciones, ¿no? En songwriting. Decidí hacer papelitos con los nombres de los artistas que cada quien me decía. ¿Quién era su artista favorito? Pop en español, digamos. Alejandra Guzmán, Laura Pausini, Gloria Trevi. Y yo hacía papelitos, ¿no? Alejandro Fernández, Luis Miguel, Chayanne. ¿Sí? Entonces los metí en una bolsa y los revolví y luego cada quien sacó un papelito. Entonces les dije, ok, su examen final de songwriting es hacer una canción para ese artista que les tocó. ¡Pero odio a este! Y yo, qué bueno, pues le tienes que hacer una canción, porque el songwriting hay una parte que es puro oficio, no es tu emoción y la inspiración. Le tengo que hacer una canción a este personaje. Tú te tienes que fijar en un montón de cosas para que le quede y con suerte le guste y con suerte la grabe y con suerte ganes dinero de ahí. Y yo creo que también tendremos otra época en la que esto va a dejar de ser lo que, si a lo mejor esta época de la crisis esta de salud y
y el virus y todo, posiblemente las prioridades de todo mundo se empiezan a acomodar y a lo mejor ellos mismos de pronto están un poco hartos de tener esta cosa en la mano, ¿no? Y cuando ellos descubran, y ese es el punto clave de mi tocayo, lo que es la emoción, lo que es emocionarse por tener enfrente un grupo de salsa o una orquesta sinfónica o un coro y ¡prau! O sea, a la hora que pasa el primer hit, algo van a sentir. Cuando descubran lo que es emocionarse, creo que vamos a volver al origen. ¿Cómo podemos saber lo que muchos jóvenes piensan que es la cultura? ¿O qué son estas expresiones artísticas de antes? ¿O si tiene importancia o no? ¿O si les interesa o no? Creo que esa sería la primera cosa. ¿Por qué no les preguntamos? En vez de asumir nosotros lo que debe ser y una vez más ahí vamos a decirles algo, pues mejor les preguntamos. Para que no sea todo esto como malas noticias, ver cuáles son las ventajas de este momento, ¿no? Que la tecnología nos ha dado oportunidad de escribir las reglas todos los días, de que los artistas reales y las obras que son bellas conectan, de que podemos llegar a más gente, de que podemos tener mucho más aliados y cómplices en una misma causa. Yo me enfocaría en primero preguntarles. No sé cuáles son las respuestas. O sea, sería muy interesante después platicar, claro, después de tener, no sé, 100 respuestas y ver con qué nos topamos, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes, ¿eh? De verdad, mucho gusto y ojalá un día nos conozcamos sin tapabocas. Y a todos, mucho gusto. Igualmente. Pues nos veremos por allá pronto. Gracias. Hasta luego.